de resultados de las elecciones del pasado 4 de febrero, un magistrado suplente se desliga de haber firmado una carta donde se denunciaban directrices fuera de ley. Tuvimos un fallo en las elecciones. Son las palabras del magistrado Guillermo Wellman ante los recurrentes fallos el día de las elecciones, como la falta de papelería sin conexión a Internet y la lentitud al momento de transmitir la información de los centros de votación. No lo vamos a tener en la del 3 de marzo, primero Dios. Uno de los magistrados suplentes se refirió a una carta que se hizo pública donde sus otros compañeros se desligaban del proceso electoral y revelaban que habían directrices fuera de la ley. Sin embargo, a pesar que su firma estaba en al menos un documento, Marlon Cornejo se desligó de la situación. Y debo decir que en ningún momento he firmado algún documento en el que exprese que no se toman decisiones acordes a la legalidad por parte de los señores magistrados propietarios. Los magistrados propietarios Noel Orellana y Guillermo Wellman reaccionaron a la situación. Porque si de buscar responsabilidades se trata, tan responsables somos los propietarios como lo son los suplentes. Los 10 magistrados propietarios y suplentes respondemos por lo que haya sucedido. Ante el poco acuerdo que existe entre el ente colegiado y partidos opositores, el FMLN no descartó pedir la nulidad de las elecciones, aunque ya están fuera de los tiempos de ley. El día de mañana nos vamos a hacer presente al Gimnasio Nacional. Vamos a llevar al equipo nuestro que está acá y los que vamos a convocar para la vigilancia, tomando en cuenta que todavía no tenemos nada que asegure que la gente va a poder hacer su trabajo. Algunos partidos políticos siguen reclamando falta de organización y poca decisión del Tribunal Supremo Electoral. En el conteo de votos válidos, mientras el tiempo sigue y las elecciones de alcaldes y parlamento centroamericano están a la vuelta de la esquina. Para